Julio Jones también me gusta muchísimo, es otro tipo de bestia, pero me gusta más Larry Fitzgerald. O sea, la carrera de Larry Fitzgerald sí me parece una cosa espectacular. Además, un caballero, cómo corre la ruta, las manos que tiene, siempre fiel a su equipo, eso ya no se da mucho. Fitzgerald se pudo haber hecho millonario yéndose a otros equipos y siempre quiso estar con los Cardenales. Creo que eso lo hace ponerlo para mí arriba de cualquiera. Y actualmente Devante Adams y DeAndre Hopkins, híjole, DeAndre Hopkins parece que tiene pegamento en las manos. Receptorazo. Sí, de acuerdo. Están presentando a Dalton, pero ahorita vamos a hacer los switch. Vamos a jugar novato contra novato. Vamos a meter a Justin Fields contra Trey Lance. A ver si para esa semana, creo que es por ahí de la 15, 14, algo así, se enfrentan ya los osos contra los 49 y ya vemos a Lance contra Fields. Gerardo-28107-07- dice: Hopkins se pone cola loca. Hopkins se pone cola loca. F. Contreras 316. Dice: el problema de los Cardenales es el enano Murray. Pues sí, creo que sí puede ser. Ahí está. Andy Dalton por. ¡Ah! No puedo hacer el cambio, ni modo. No voy a poder meter a Justin Fields. No me Frankuti deja la máquina. 911. Dice: ya no recuerdo ni cuál fue el último gran receptor que tuvimos. Creo que fue Owens, ¿verdad? Sí, creo que fue. Voy a meter a Ufanga, por cierto. Me gusta mucho Ufanga. Sí, Terrell Owens fue el último gran receptor que tuvimos. Michael Kraft le pintaba para, pero pues ya no se logró. Ni modo. Quiero meter a Hasty. Pero sí, grande, grande, pues Owens. Gerardo-28107-07- dice: la cola loca es un pegamento súper fuerte si no sabían. Sí, F. lo conocemos, Contreras amigo. 316. Dice: sí, Pablo, sabemos que eres Ufanga Lover. Sí, amigo, la verdad es que Fanga me gusta muchísimo. Miren, yo no soy acerero. Zafo. Pero Carlos Esquivel yo era muy fan 343. de Troy Polamalu. Dice: yo también, jajaja. Es que yo era muy fan de. Yo era muy, muy fan de Troy Polamalu. La verdad, nunca le fui a los acereros, me caen mal. No, no me caen mal, pero no me gustan. Pero Polamalu, wow. Y ahorita tener a Ufangas, me cuenta que es como si tuviéramos a Polamaluto. Gerardo-28107-07- dice: me uno, yo también soy fan de Ufanga. Sí, es que Ufanga está. Yo ya lo quiero ver hasta de titular. Yo ya me cansé de verlo Frankuti de. 911. De suplente y equipos Dice: especiales. Crabtree para mí nunca fue de lo mejor, siempre nos falló en los momentos importantes. F. Contreras Sí, no. 316. Dice: Polalamu, no, retractate. No me puedo retractar, amigo. Primero, sí, Crafty, no, eso me. O sea, a lo mejor no me expliqué. Crafty parecía que podía ser un gran receptor, pero no lo fue. Se quedó ahí, la bola en el montón, ¿no? Y no, no me voy a retractar, amigo. Polamalu para mí sí es un. De los mejores safeties que ha dado la NFL. De los mejores. Obviamente, el número uno para mí es Ronnie Lott. Y siempre lo va a ser. Pero Polamalu me gustaba muchísimo. Cómo jugaba. Híjole, en todo terreno y una bestia dentro del campo. Es que hay que aceptar cuando jugadores de otros equipos, aunque no nos guste, son buenos. ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Agárrala, agárrala! ¡Ay, no! F. Contreras 316. Dice: ah, por eso la polera negra con amarillo. Ya se te sales lo acerero. Jamás, amigo. Frankuti 911. Dice: Polamalu era espectacular. La verdad que sí, Alans-bajo Polamalu. 17. Dice: ¿crees que Russell Wilson esté entrando en este grupo de pechos fríos? Solo ilusiona a sus fans, pero en playoffs decepciona. No, no soy acerero, jamás lo seré, Francisco Contreras, pero ni de chiste. Polamalu era espectacular, sí. Russell Wilson está entrando en el grupo de. No, ¿sabes qué pasa con Russell Wilson? Y tampoco es que.
Me gusta mucho cómo juega Russell Wilson, la verdad. A mí me gusta mucho. Pero no, creo que ya se le acabaron las ideas al señor Pete Carroll, a su coordinador ofensivo, no sé quién sea. Creo que ya está bien descifrado lo que va a hacer Wilson y las defensas ya saben cómo jugarlo. Contreras 316 dice: a todos, ¿a cuál equipo odian más? Además de los vaqueros. En mi caso, los Pats. Carlos Esquivel 343 dice: ¿viste que Jalen Hurts se metió en el 53 final? F. Contreras sí, 316 dice: también odio la sonrisa de Pete Carroll. El equipo que más odio son los vaqueros. Después de los vaqueros, ¿a quién odio? Hay varios, pero sí. Los Patriotas por antideportivos, pero no tanto al equipo. Fíjate que es además a la afición. Ya lo había dicho, la afición de los Patriotas a veces es bien bien castrosita y sí me llega a desesperar. Sí, Jalen Hurts, sí, ya estábamos hablando hace ratito de eso, amigo. Jalen Hurts se quedó en el 53 final, capricho de Shanahan, pero este chavo Gerardo guión bajo 298107-. Pete Carroll me cae muy mal también. Dice: Russell Wilson se cayó la temporada pasada. Yo odio más a Seattle, me cae mal el viejillo enojón. Es que creo que a todos nos cae mal Pete Carroll por su carita de burlón, pero sobre todo porque no sabe perder. Cuando pierdes, muy muy chillón. Entonces creo que eso es lo que nos hace tenerle este rencorcillo a los halcones marinos. Yo también soy anti Seahawk. Tengo un sobrino que le va a los Seahawks y pues bueno, ahí no hay más que tratar de estar con la familia. Alan guión bajo 17 dice: de lo que queda de los fans de Pats, jajajaja, son bien delicados y tóxicos. Ya le ganaron a la afición Steeler. Ya es la Book Pat Nation, ¿no? Ya le llaman así. Carlos Esquivel 343 dice: yo odio y por siempre odiaré a los Kansas City Chiefs por obvias razones. Pues mira, es que es como lo de los cuervos, ¿no? Yo no sé, o sea, no podemos odiar a los equipos porque nos ganaron el Super Bowl. Obviamente sí se vuelven de los equipos a los que les vamos a guardar rencor, pero el odio creo que es más allá de que te ganen un juego o dos o algo así, ¿no? El Super Bowl pues sí duele, pero no tanto como para odiar a los Jefes. No, yo odio a los vaqueros. Híjole, es que creo que todo mi odio está ahí volcado en los Frank vaqueros. Frankuti911 dice: odio a los Chiefs, pero a los Seahawks los odio más. Nunca voy a olvidar cuando a Navarro Bowman le arrojaron dulces cuando se reventó la rodilla. Pero voy a lo mismo, es casi lo mismo de los Patriotas, es su afición. Creo que, bueno, sí, el equipo también no me cae muy bien. Pete Carroll no lo aguanto. Aquel equipo 2012-2013 caía muy mal porque eran muy buenos y nos dábamos unos agarrones, pero eran unos juegazos, eso no lo podemos negar. Pero sí, Pete Carroll es insoportable, es infumable el señor. Creo que hace falta 10 kilogramos de humildad, porque híjole. Bien. Y los Kansas, pues sí, se están volviendo odiados. A mí, Mahomes, algo en Mahomes no me cae muy chido. No sé qué es. Tal vez es envidia. Gerardo guión bajo 298107-. Dice: ¿cuál es la mejor defensa, la cortina de acero o la Legión Lebón? Alans guión bajo 17. Está cañón, pero yo creo que dice: la cortina de acero, amigo. Lo bueno fue que Malcolm Buteler les quitó la sonrisa de la cara. ¡Touchdown! Lo bueno fue que Malcolm Butler. Es que a quién se le ocurre correr a una yarda de la anotación teniendo a Marshawn Lynch. Solo a Pete Carroll. Solo a Pete Carroll se le ocurrió echar a perder su anillo por el miedo de regresarle el balón a Brady, porque ese Super Bowl lo estuvo moviendo bien. Pero Brady, sabemos que ya con pocos segundos sin tiempos fuera, no puede hacer nada. Le tembló la mano a Carroll y perdieron ese Super Bowl. Yo la verdad, ese juego no le iba a ninguno. Un poco a Seattle, por mi sobrino. Dice: Mahomes se ve muy maman. De hecho, sí, creo que eso es lo que me cae gordo de Mahomes, es medio mamoncillo. Entonces, pues no, como que no.
Gerardo, la mejor defensa, la cortina de acero, la ley 1, pum, tal vez la mejor secundaria Carlos Esquivel que ha habido, 343. pero la cortina de acero. Dice: de corazón espero que los 49 S y Kansas City lleguen al Super Bowl y les ganemos. Híjole, estaría chido, estaría bien chido la revancha porque la teníamos. Todavía sigo soñando con ese juego y a veces sueño que ganamos y me despierto y lloro. Amargamente. Ay, no. Ojalá hubiera revancha. Galeazzi 2021 dice: sería genial esa revancha. Sí, la verdad sí, amigo. La verdad es que sí. Yo. Híjole. Vámonos a cover 3. Cover 3. Pero vamos a jugar con esto. Ah, sí, ya me la cambió. No. Gerardo-8107-07- dice: me daba mucha risa cuando se te salían las groserías en 2018 por lo mal que jugaron. Ahorita me da mucha risa, pero en esos tiempos lloré unas cuantas veces. Y no me has visto decir groserías de veras, amigo. Yo sí me descoso, gacho. Yo sí soy de los que... Carlos Esquivel 343 dice: Pablito, ¿cuál es el partido que más esperas esta temporada? Alans-17 dice: San Francisco tiene todo para ser campeón, solo necesita salud y que Shanahan aprenda de sus errores. Francuti 911 dice: ¿cuál ha sido la derrota más dolorosa que recuerdas, Pablo? Vámonos por partes. Primero, Pablito, ¿cuál es el partido que más esta temporada? Híjole, ahí. Gerardo guión bajo 2981-07- dice: de hecho, a veces comento esos videos. La otra vez comenté mi opinión de Malenzel, que nomás fue bueno un día. Fíjate. Bueno, ¿qué? Yo creo que el de Seattle, quiero que el de Seattle, el de San Francisco me llama mucho la atención, pero también quiero verlos contra Indianapolis. También me llama la atención el de Jaguares por ver a Trevor Lawrence. Hay jueguillos ahí que sí quiero ver. Hay jueguitos por ahí que sí quiero ver. Ahorita no me viene otro. El de los empacadores, si está Rogers, sí lo quiero ver. ¿Qué otro? Tiene todo para ser campeón y que Shanahan, sí, si Shanahan aprende de sus errores, como bien lo citas. San Francisco tiene todo para ser campeón de veras. Galaxy 2021 dice: en el Madden sí les he ganado, falta hacerlo realidad y vienen juegos muy cerrados, creo Indianapolis y Titanes. El de Titanes, sí, es cierto, el de Titanes también quiero verlo. Híjole, a ver cómo frenamos a Derrick Henry, va a estar bien interesante. La derrota que más me ha dolido, Frank Witt, híjole. Gerardo-2981-07- dice: derrota más dolorosa cuando casi matan a Montana y para mí actualmente el Super Bowl. Exacto, a eso iba. O sea, no puedo negar que los Super Bowls me dolieron. Obviamente me dolieron, pero esa derrota, aquella derrota contra los Gigantes en esa final de la Nacional, tronando a Montana, me pareció la cosa más triste de mi vida. Lloré mucho, mucho, mucho. Tenía yo como 10 años, 11. Entonces imagínate, mal. F. Contreras 316 dice: a Derrick Henry lo debe matar Kinlaw de un trancazo. Alans-17 dice: Garay se infarta si SF le gana en playoffs a su Brady y en el Super Bowl le ganan a sus Pats, jajaja, aunque no creo que pase lo del Super Bowl. Carlos Esquivel 343 dice: arroba F Contreras 316, jajaja, sí. Vamos a ponerle pausa para contestarles todos sus comentarios, pues se me están amontonando. En los más, si les has ganado, falta hacerlo realidad, vienen juegos muy cerrados, sí, el Indianapolis y Colts me gustan. Derrota más dolorosa ya, Terry Henry le debe matar Kinlaw de un trancado. Uy, ese encontronazo de frente, no te cuento, Godzilla contra King Kong. Garay se infarta si San Francisco le gana en playoffs a Brady y en el... Hijos, es que Garay. Ah, Garay es muy gracioso a veces, pero bueno. Jajaja, ja, ja, sí. Ok. Ya me puse al corriente.
Al engaño. Y se abrió la venidota. Este, vámonos. Jugadas en serie. Gerardo-2981-07- dice: lo dije porque me acordé cuando lo dijiste en un video. Derrota dolorosa contra Dallas. ¿Quién la ves? Una máquina de sodas con piernas. ¿Quién entendió la referencia? Respeto. ¿Quién no? Golpe bajo la película de Adam Sandler. Sí. Es que no, híjole, bueno. Ya no quiero agredir a Greenlow porque es un 49 al final del día, pero a mí no me gusta mucho. Pudimos tener a Tristan Wirfs y nos quedamos con... ¡Ay, no puede ser! Y nos quedamos con Javon Kinlow. Pudimos tener a CeeDee Lamb y nos quedamos con Javon Kinlow. Pudimos tener al que me digan y nos quedamos con Javon Kinlow. Y eso fue una cosa realmente muy triste. Carlos Esquivel 343 dice: jajaja, ja, ja, es Suitoski, no sé cómo se escriba. F. Contreras 316 dice: derrota más dolorosa, la final de la NFC con los Gigantes, en 1990. Es correcto, amigo, coincido, totalmente. ¡No! ¡Corre, corre! ¡Ah, sí! ¡Touchdown! ¡Ah, qué touchdown! Suitoski, no sé cómo se escriba, ¿de quién? ¿De quién lo...? Galeazzi 2021 dice: ¿crees que se arriesgue a jugar con los dos QB en temporada re? Yo creo que lo que Shanahan está haciendo es seguir confundiendo a todos. Nadie sabe realmente. Shanahan va tres pasos adelantado de todos nosotros. Estamos adivinando a ver qué hace, estamos pensando que va a ser una cosa, que va a ser otra, y sale con cada sorpresa. Yo creo que Shanahan va... Frank 911 dice: la derrota más dolorosa para mí fue la final de conferencia, pero contra Manning yo era muy pequeño en la otra. También esa me dolió mucho, ese fumble, pero bueno. Creo que Shanahan va a explorar todas las posibilidades. Creo que Shanahan... miren, esto que hizo no va a ser más que benéfico para todos, porque... Gerardo-2981-07- dice: ojalá pase lo que pasó en la película cuando Suitoski noqueó al corredor de los guardias, que Kinlaw noquee así a Derek Henry. Estaría bien chido. Shanahan lo que va a hacer es explorar todas las posibilidades. Miren, las defensas, viendo esto, van a tener que prepararse en la semana para enfrentar a dos quarterbacks, dos posibles playbooks, pensando en qué demonios va a hacer Shanahan, cómo va a jugar. Esto obviamente va a hacer que su preparación no sea tan completa como cuando sabes que vas a enfrentar a un solo quarterback, un solo estilo. Y de repente, si Shanahan todo el partido juega con Garoppolo o todo el partido juega con Lance, los equipos no van a, o sea, Alans-bajo no van a estar 17. Bien preparados para enfrentarlos. Dice: una de las más dolorosas para mí es la final de la NFC versus Giants en 2012. No perdono esos fumbles. F. Contreras 316 dice: Gerardo-2981-07 Suitoski es hermano del asesino que retiró a Steve Young. ¿Quién fue el que retiró a Young? Platíquenme, no recuerdo. Iba a decir Leonard Marshall, pero no, se fue el de Montana. ¡Nada! F. Contreras 316. ¡No! Dice: back Sapp. Ah, Warren Sapp. Warren Sapp, sí, cierto. De hecho, él también fue el que le lastimó una rodilla a Jerry Rice. Y de ahí también ya Rice no recuperó como el... Bueno, no, sí, todavía llegó al Super Bowl con los Raiders. Y con Seattle estuvo el año que los Halcones Marinos llegaron al Super Bowl. Pero sí, Warren Sapp, sí, cierto, ya no lo recordaba. Vamos bien, señores, vamos bien. Gerardo-2981-07- dice: que Suitoski posea a Kinlaw y a Bosa y que maten a los corebacks. Frank Cookie 900 dice:
Kinlaw va a mejorar mucho, Pablo, ya lo verás. Yo sé que te no te gusta mucho y no creo que llegue al nivel de Wagner, pero sí es muy muy bueno contra la carrera, a diferencia de Defoe, que para mí era su debilidad. Esperemos que así sea, amigo. De verdad, mira, no solamente tú, amigo. Muchos me han hablado maravillas de Kinlaw. Yo vi sus highlights en colegial y esto. No digo que sea malo. Creo que todavía no ha llegado al nivel que debería para hacer un pick 12 global, una primera ronda. Todo lo que se dio por él. Y el año pasado, entre lesiones y que no brilló. Yo espero que este año sea eso. Pero mira, es un bull rusher, no es un pass rusher. Y para detener la corrida tenemos a varios. Está DJ Jones, está Kentavious Street. Lo que San Francisco necesita es gente que meta más presión a los quarterbacks. Y Kinlaw es de situaciones. Lo vas a meter cuando sabes que son primeros downs, tal vez segundos. Cuando sean situaciones de pase, difícilmente vas a usar a Kinlaw. Y entonces yo no le veo la utilidad a Kinlaw como... un rol de liniero defensivo estelar. Ojalá me esté yo equivocando, de veras. Hay cosas, a mí me encanta equivocarme cuando digo que un jugador es malo, porque cuando juegan bien me encanta decirme a mí mismo que soy un idiota, como el caso de Trent Sherfield. F. Contreras 316 dice: a todos, ¿cuál es la mejor película de fútbol americano que han visto? Para mí la de Keanu Reeves, Los Suplentes. Se llama, creo. Gerardo-298107-07- dice: ¿cuál fue la derrota que más te enojó y te hizo decir groserías en 2018 y en 2020? Yo en 2018 contra Arizona cuando nos remontaron, y en 2020 contra Washington y contra Águilas. Hay varias, amigo. A ver, vámonos por partes. Ahí está, vámonos. Se agarré con las cargas. Cucci 911 dice: la mejor película que vi de este deporte es Remember the Titans. A mí la película que más me ha gustado, es que hay varias, ¿no? Pero una de las que más me gusta, no sé si la que más, es la de Any Given Sunday. Carlos Esquivel 343 con Al Pacino dice: arroba F Contreras 316 le de decisión final, se las recomiendo. Ok, esa no la he visto, la voy a buscar. La decisión final, suena bien. ¿Cuál fue la derrota que más te enojó y quiso decir groserías en 2020 y yo en 2020 de Arizona cuando nos remontaron y en 2020 contra... Sí. Yo creo que 2018 hubo una de los Rams que me dolió mucho porque la podíamos haber ganado y los árbitros se pasaron de lanza y ahí me enojé mucho. Esa de 2018. Gerardo-298107- dice: mejor película de americano es Golpe Bajo para mí, porque me dio mucha risa y porque es la única que he visto junto con una de La Roca. Alans-17 dice: has escuchado de Primero y 10. Uno de ellos, que se llama Ulises Gerade, hizo sus 100 predicciones para esta temporada y puso a los Niners ganando el SB con Fred Warner de MVP. Ojalá se cumpla. F. Contreras 316 dice: derrota de 2020 contra Águilas, aún no estábamos tan destruidos. Sí, la segunda derrota que en 2020, la que más me dolió fue la de Dallas. A mí, yo no puedo contra los vaqueros, y perder contra los vaqueros me da muchísimo coraje y me frustro y me enojo y me dura años. Esas son las derrotas que más me dolieron. He escuchado el primer día, sí lo he escuchado. Ulises Aranda, sí lo he visto, de hecho, también. Estaría chido con F. Contreras 316. Ojalá se cumpla, dice, su predicción. Alans-17S Ulises Gerade, nos tiró la mufa el maldito. Ese Ulises Aranda nos tiró la mufa, ¿por qué? O sea, ¿fue burla? ¿O cómo estuvo? Adiós, señores. Sí corre. Ojalá se haga verdad la predicción de Ulises Aranda. Si no fue broma, si lo dijo en buena onda, ojalá que sí. Que ganemos el Super Bowl. Fred Warner, el MVP. Pues podría ser. Fred Warner es el mejor linebacker de la liga. Y no veo por qué no se pudiera dar eso. Gerardo-298107- dice:
Lo único bueno del partido contra Dallas cuando Ayuk imitó a Terrell Owens en que celebró en el escudo de Dallas. Frankuti 911. Dice. Sí, estaría muy chido que hicieras algo con los muchachos de primer y 10. Sí, a mí me gustaría poder colaborar con los de primero y 10, estaría chido. La verdad es que todavía no sé si me volteen a ver, les voy a escribir un día Alan de esos. Guión bajo si 17. Podemos hacer algo juntos. Dice. ¡Ah, no! Lo dijo en serio. No, pues ojalá sí se cumpla su predicción, amigo. Híjole, sería genial, genial que diga. F. Contreras 316. Dice. Mufa, acá en Sudamérica, cuando dices cosas buenas de un equipo o un deportista, lo maldices. Son costumbres futboleras de sudamericanas. Ah, ok, ok, es que acá una mufa me sonó como mofa, como burla, como algo así. Vamos a acabarnos el cuarto. ¿Qué más? Es Contreras 316. Sí, en serio, lo único. Ah, dice, es el festejo de Ayuk. Somos muy supersticiosos. Sí, todos los que nos gustan los deportes somos muy supersticiosos, amigo, que temo decirlo. Ese festejo de Ayuk en la estrella de los vaqueros, que fue así como Gerardo muy bajita la bajo antena, 2980 y 107-bajo. Dice. Prácticamente creen que le echan la sal. Ah, sí. Sí, a veces creo que pensamos eso, ¿no? Que le echamos la sal a las cosas por pensar una u otra. Sí, no me gusta, no me gustó lo que mandé. Ah, esa. Here's Lance to throw it. Flushed out right. ¡Chi! ¡Le pegaron! ¿Por qué se paró Monster? Tenía que haber cruzado todo el campo y era anotación. Vamos por 3. Gerardo-bajo 2980 y 107-bajo. Dice. Cuando anticipas la lesión de Garoppolo en 2018 le echaste la sal. Cuando anticipé la lesión de Garoppolo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Pensé que no se acordaban. Una semana antes de que se lesionara con los jefes. Yo en el canal 49 dije, si la línea ofensiva no le da protección a Garoppolo, nos lo van a lastimar y tómala, que nos lo lastiman los jefes, ¿no? Entonces, bueno, por eso la línea ofensiva es tan importante, pues estoy muy contento con la línea ofensiva que tenemos, todavía tengo ahí la interrogante con el guardia derecho, pero creo que sí vamos a Gerardo-bajo 2980 y 107-bajo. Dice. Yo me la paso viendo los videos viejos porque me gustan mucho y además me aburro. F. Contreras 316. Dice. Yo nos veo los de primero y 10. Hay un gordo que trabaja en Cardenales y siempre le tira jata a nuestros Niners. Eso me canso. Toma. Yo me la paso viendo los videos viejos porque me gustan mucho y además me aburro. ¿Te aburres de verlos o te aburres? Alan guión bajo 17. Dice. Arroba Gerardo guión bajo 298107 guión bajo X2. Gerardo guión bajo 2980 y 107 guión bajo. Dice. Ese se llama Rolando Cantú, creo. Frankuti 911. Dice. Alguna vez le escribí a mí que Esis tiene colaboración con ellos en primer y 10, pero no me hizo caso, quizá está muy ocupado. Muy buena onda, Mike. Galeazzi 2021. Dice. La clave va a ser la rotación de los jugadores del. F. Contreras 316. Dice. Yo veo un canal español, que se llama 100 yardas. Gerardo-bajo 2980 y 107-bajo. Dice. Me aburro y por eso los veo. Carlos Esquivel 343. Dice. Esperemos que Aaron Banks mejore porque siento que puede llegar a ser muy bueno. Alans-bajo 17. Dice. Arroba F. Contreras 316 Rolando Cantú, solo aparece en NFL en español. F. Contreras 316. Dice. Arroba Frankuti 911 ese mismo. Frankuti 911. Dice.
Jajajaja, ese gordo es Cantú, hermano, fue un jugador mexicano que jugó para los Cardinals. Es correcto, jugó para los Cardinals, por eso nos tira hate. ¿Dónde? Aaron Banks, ojalá mejore. La neta, sí, yo espero que Aaron Banks mejore. Ese canal español de 100 yardas no lo conozco, lo voy a buscar. Mike, si no te peló, pues sí, así son a veces, ¿no? Hasta que ya tenga yo 100,000 suscriptores, ya me van a voltear a ver. Muy seguramente. Uy, me le va a jugar con la carga de Ufanga. Alans-17 dice: Cantú es chistoso, jaja. F. Contreras 316 dice: entonces que se lo lleve la parca pronto de un infarto ese buey de Cantú. Gerardo-2980-107- dice: Rolando Cantú cae muy mal, se la pasa tirando hat a los Niners, cuando ganan saca excusas y cuando pierde tira hat, pierde Arizona y tira hat, pero es chistoso. Me imagino que debe ser muy gracioso, siempre como que yo recuerdo que hablaban muchas cosas de él, de que era muy gracioso, pero obviamente como Cardenal, pues no va a hablar bien de nosotros jamás. Uy. Gerardo-2981-07- dice: saca excusas cuando pierde Arizona. O sea que no es muy buen perdedor. Mira. Frankuti-911 dice: ¡Chin! No se lo tomen en serio. ¡Ah! Después de todo, el pobre le va a los Cardinals. No hay muchas cosas peores que eso. Gerardo-2981-07- dice: otro chistoso y desesperante es Garay. Ay, no, es que Garay, sí, más que chistoso es desesperante, amigo. A mí Garay, no tengo nada con él como comentarista, pero como analista sí, a veces es medio hater de todos los que no sean patriotas, y creo que a nosotros no nos quiere por el tema Montana. No, es como una astillita. Alans-17 muchos pats. Cantú estaba muy emocionado con el 6-3 de Cardinals, jajajajaja. ¿Neta? Pues no veo por qué, pero pues tiene que ser. Ya vamos a matar a este. No metieron a Fields, no fue mi culpa. Yo lo quise meter y no lo metieron. Así que pues ya. Ahí sí, Ed Contreras 316 dice: Pablo, el canal 100 yardas es español, de la cadena Ser, y son bien objetivos. Ok, lo voy a ver, me gusta eso, me gusta gente que sea objetiva, ¿no? Que sean imparciales, independiente del equipo al que le vayan, los comentaristas. Yo creo que los únicos aquí en México que tienen un poquito eso son los de Televisa. Dice: ¿quién será mejor, Fields o Lance en la NFL? Yo creo que Lance, por el equipo que lo está cobijando. F. Contreras 316 dice: por favor, no hablemos de ese gordo acá. No le hagamos ruido. Mejor háganle ruido a Canal 49. Ahí compártanlo en sus redes sociales, los canales, los programas, podcast, todo. Ayuden a crecer a este canal dedicado a los Niners. Que la neta, lo hago con un montón de cariño. Y no hay un solo equipo en México, en la NFL, que tenga un canal así, ¿eh? Ahí les Carlos aviso, Esquivel 343 dice: @Galeazzi2021 Lance, y no lo digo por ser aficionado, 49º S. Sí, yo creo que Lance tiene más posibilidades de brillar. Definitivamente. Voy a Canal 49, ya saben. No hay ningún equipo en México que tenga un canal así. Y esta afición está brillando y cada vez va a brillar más. ¡Ah, me agarran! ¡Estoy desconcentrando! ¿Sabes para qué me empiezan a hablar de Cantú? Me estoy desenfocando.
the sticks here with a second and 18. Now it looks like he'll throw here. Being chased out left. Vámonos. Gerardo-2981-07- dice: has oído de Hablemos de Fútbol, de hecho a ti te conocí primero y me obsesioné, he visto todos los videos, los de Hype cuando decías que harían ustedes ese que estuvo muy bueno y cuando Sí, pues sí, los de Hablemos de Fútbol son los, de hecho creo que es el, pues como el canal más grande que hay en YouTube de americano. Es que esa es la gran diferencia entre yo y todos esos canales de los que me hablan. Pues todos hablan de la NFL, todos hablan de toda la NFL, pues es más fácil ganar adeptos, pero yo quise hablar del equipo que me apasiona, que son los Niners. No, algún día haré un canal, ya después haré un canal donde hable de todo lo que tiene que ver con la NFL, todo. Pero ahorita, puro pinche Niners. Alans-17 dice: si los Niners ganan SB, ya me imagino la villamelonada de la Buffat Nation que se harán Niners desde Montana, jaja. Fíjate que esa es la parte triste de tener un equipo ganador, de lograr tener un equipo ganador, que se viene la villamelonada y de repente de las alcantarillas salen fans de toda la vida de un equipo, ¿no? Y eso está cañón. ¡No! F. Contreras 316 dice: Pablo, y ningún equipo ni tiene, ni merece una familia como esta, solo nuestros Niners. Así es, amigo. Gerardo-2981-07- dice: te enojabas mucho en los de 2018 cuando decías la verdad de Better y creías que Malens era bueno, estábamos chavos, éramos ilusos. Algo así, amigo. Algo así, sí me enojaba mucho con Vedder, la verdad es que Mullens, pues es que no es que yo pensara que Mullens era bueno, es que demostraba ser bueno, ¿no? Cuando empezó a jugar, pues parecía, ¿no? Hasta dice ahí el del elegido, parecía, pero pues no. Oh, decepción. Éramos chavos, éramos ilusos, sí, era yo joven y bello. Ya acabé, señores. ¿Quieren que me eche otro? Ya nos despedimos. Ustedes díganme qué show. Dice: como los Seahawks en 2020 estaban invictos y habían bastantes, pero después desaparecieron. Como los Seahawks en 2020, sí. Había un montón de fans y de repente, ¿quién sabe dónde quedaron? Para la otra juega con los Texans sin Watson. Gerardo-2981-07- dice: adiós, que te la pases bien esta semana, Go Niners. Gracias, carnalitos. Igualmente, un abrazote. Mañana no se pierdan el canal. Va a estar algo diferente para que entren a la dinámica. Nos vemos el lunes para el podcast. Y yo creo que subo la simulación también el sábado. F. Contreras 316. Cuídense mucho. Dice: adiós a todos. Buena semana y Go Niners. Go Niners.